En la siguiente sala, los visitantes pueden adentrarse en la historia del ferrocarril en Paraguay. Se pueden ver las campanas ferroviarias que antiguamente se utilizaban para señalizar los trenes, así como también las distintas clases de coches que circulaban en el ferrocarril del Paraguay. Una oportunidad única para conocer cómo era la vida en el ferrocarril en el pasado y apreciar la evolución de la tecnología en este campo. Al entrar en la sala, uno es recibido por una gran variedad de campanas ferroviarias colgando de las paredes. Cada una de ellas tiene una historia y un uso específico en el ferrocarril. Mientras se camina por la sala, se pueden ver las diferentes clases de coches que circulaban en el ferrocarril del Paraguay. Desde los lujosos coches de primera clase, cada uno con su propia historia y diseño único. En otra sala, los visitantes pueden adentrarse en el mundo de la administración y servicios de pasajeros en el ferrocarril del Paraguay. Se pueden ver cómo se manejaban las tarifas de los pasajes y cómo se administraba el personal. La sala cuenta con una variedad de indicadores, como paneles de información de los lugares de destino, papeles administrativos y muchos más objetos de interés relacionados con la historia de la administración de pasajeros en el ferrocarril. Esta sala es una oportunidad única para conocer cómo se manejaban las operaciones de pasajeros en el pasado y apreciar la evolución de los servicios en este campo. Al entrar en la sala, uno se encuentra con información y objetos relacionados con la administración y servicios de pasajeros en el ferrocarril del Paraguay. Hay paneles con información de lugares de destino, horarios y tarifas de pasajes, registros de pasajeros, listas de trabajadores y objetos como boleterías, máquinas de imprimir billetes y taquillas de equipaje. Es interesante ver cómo se manejaban estas operaciones en el pasado y cómo la tecnología ha evolucionado.
En la siguiente sala, los visitantes pueden adentrarse en el mundo de la construcción y mantenimiento de las vías ferroviarias. Se pueden ver los diferentes elementos y herramientas utilizadas para realizar trabajos en las vías, desde las máquinas excavadoras hasta las herramientas manuales. La sala cuenta con una variedad de objetos relacionados con la construcción y el mantenimiento de vías ferroviarias, como los rieles, los traviesas, los sistemas de señalización y los dispositivos de seguridad. Esta sala es una oportunidad única para conocer cómo se construyen y mantienen las vías ferroviarias y apreciar la evolución de la tecnología en este campo. Mientras se recorre la sala, se pueden ver una variedad de herramientas y maquinaria utilizadas para realizar trabajos en las vías, desde las máquinas excavadoras y las carretillas mecánicas hasta las herramientas manuales como las palancas y las llaves inglesas. Es interesante ver cómo se han desarrollado y mejorado estas herramientas a lo largo de los años para facilitar el trabajo en las vías.
última sala, los visitantes pueden sumergirse en el mundo de la ingeniería ferroviaria. Se pueden ver los planos detallados y diseños de los coches de pasajeros y las locomotoras a vapor utilizadas en el ferrocarril del Paraguay, incluyendo los diseños estructurales, mecánicos y eléctricos. La sala también cuenta con una variedad de balanzas utilizadas para medir el peso de las encomiendas y carga transportada en los trenes.